¿Cómo están ustedes? Nosotros fantásticamente bien aquí en el Hotel Cristóforo Colombo, que queda en la calle Oro 2747, en pleno corazón de Palermo. Palermo, un lugar magnífico, igual que el hotel. Y estamos aquí en uno de los balcones. Es precioso, tiene una vista sensacional. Así que usted tiene que venir con su familia, con sus amigos, con su mascota, con su pareja, con quien quiera, la va a pasar estupendo. Y yo les voy a presentar ahora un lugar en Francia, un lugar diferente, un lugar especial donde no puede dejar de ir. ¿Lo vemos? Entre mes bras, emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de peur et de rage, et je pleure, étreiné par la foule qui s'élance et qui danse. Une folle part en vol, je suis emportée au loin, et je crispe les poings, maudissant la foule qui me vole. Elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Mon tarmalay royal, t'es dit la royal, t'es dit la zargal. Yau midini, yangi wudi, te boya kareni, danga chija. Pas d'amour heureux. Avec nous, Don Mayer, la noche. Je dis soleil, je dis soleil,
Boy put my super дорога крёс травинка ща. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'à ça, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois, couvre un drame, rhumé de sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris comme un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards, c'est dégueu. ¿Dónde vamos TV? Y ahora con la compañía de Paul, ¿verdad, Nelly? ¡Qué lindo está! Y cómo es, le gusta estar en cámara, sí, ¿viste? Le fascina. Le fascina, le encanta, es verdad. Y cuando no está, bueno, aguantalo. Tenemos la visita de un guitarrista muy talentoso, él. Héctor Romero. Es genial. Sí, sí, la verdad que sí. Así que, ¿me acompañás? Dale, la entrevista. Vamos, dale. Y seguimos con A Dónde Vamos TV con la presencia de Héctor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Un placer tenerte en el programa y bueno, y poder, para que la gente lo conozca, para que sepa que, bueno, mucha gente ya te conoce, igual. Y sí, tienes un recorrido. Vos estudiaste jazz con Walter Malosetti, ¿verdad? Sí, sí, en la escuela de... Hace muchos años estudié con Walter y tenía incluso como compañero a su hijo. Ajá, ajá. ¿Y cómo fue la experiencia de haber estudiado con él? Para mí fue súper enriquecedora. Yo ahí aprendí todas las cuestiones armónicas del jazz. Uh-huh. Bueno, el lenguaje del jazz, obviamente ahí se estudia todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo me dio la posibilidad, en lo que yo hacía, de ayudarme a componer, a arreglar. Es muy importante lo que hizo el maestro Walter, obviamente, lo que sigue haciendo, porque lo va a hacer eternamente, porque su trabajo ha sido muy importante para todos los músicos. A partir de ahí, yo me pude enterar de muchas cosas que me ayudaban en la composición, en los arreglos. Uh-huh. Me ayudó mucho su escuela. ¿Cómo es componer, digamos? Vos te sentás, pones la partitura. ¿Cómo se va desarrollando? No, sí, eso? Yo no uso partitura para componer. No. Hay músicos que componen con el papel. Sí. Alguna vez he compuesto con el papel, como un ejercicio, ¿no? Uh-huh. Que es interesante. Pero yo uso a mí lo que me sale, en realidad no uso nada, porque a mí lo que me sale es directamente proponer. Eso es lo que yo hago, proponer, más que componer. Por ejemplo, yo toco con alguien y propongo un arreglo, propongo una idea. Eso es más lo que yo hago. También compongo mis temas y hago mi música. Pero el compositor en sí, yo para mí la palabra compositor es demasiado grande para mí, yo con todo respeto, ¿no? Porque propiamente de la composición, quiero decir, le tengo mucho respeto a esa palabra, compone. Uh-huh. Yo soy más que nada arreglador y compongo mis cositas, pero desde un lugar, no de que se sienta y dice voy a componer una obra, sino que de momento me salió y eso me puede pasar en cualquier momento, es un problema, ¿no? Porque por ahí estoy hablando ahora contigo y se me ocurre una melodía. Claro, ¿qué es lo que se... es una melodía, se te ocurre un...
sí, melodía y eso lo llevas después sí al papel, ¿o no? Sí, me pasa mucho con el instrumento en la mano, ¿no? Con la guitarra me pasa mucho. Vas improvisando. Con la gente que trabajo me pasa, o que por ejemplo con mi compañera ahora Pepa Luna, que trabajamos mucho, ella por ahí canta cosas. Y yo le digo, Pepi, se me ocurrió esto, ¿no? Y le propongo cosas a mi amigo Pablo, la percusión, y todo el tiempo me pasa eso. Eso me pasaba mucho también con el maestro Chango, con Farías Gómez. Pero eso porque las personas también me inspiran a mí. Yo trabajo mucho con la energía de las personas. Hay personas que no me inspiran nada y no compongo nada, ¿no? Me voy a mi casa. No me sale. Bueno, pero sí, esa energía a mí me mueve mucho. Claro. Lo que la persona está proponiendo, claro, yo trabajo más desde ese lugar. Por eso cuando me dicen compositor, digo, yo le tengo mucho respeto a esa palabra. Más que nada lo que me pasa a mí es un aportador de ideas y un arreglador de ese. Claro. ¿Qué diferencia hay entre un arreglador y un compositor? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el que arregla generalmente es el que le da color a algo que ya está establecido. Por ejemplo, Alfonsina y el mar, pongámosle, se me ocurre, y alguien me dice, hagamos un arreglo. Bueno, yo propongo un arreglo en algún momento, puedo desde algún lugar armónico cambiar una armonía y llevarla para otro lado, pero sin cambiar la melodía. El arreglador tiene que tener mucho respeto de las melodías, eso es fundamental, porque la melodía es algo que está establecido del compositor. Entonces el arreglador... Melodía, armonía y ritmo, ¿no? Bueno, o sea, pero más que nada, lo que se permite, en este caso, entre comillas, el arreglador se permite modificar esas armonías, muchas veces. Y la melodía sigue estando en su lugar. Eso es lo bonito de alguien que, por ejemplo, me pasaba con el maestro Chango, que por ejemplo hacíamos Alfonsina y el mar, lo mezclaba con un tema brasilero, pero siempre manteniendo la esencia del tema y lo que quería decir. Eso es maravilloso. Él era arreglador. ¿Cómo fue trabajar con él? Y es como trabajar o vivir en la casa de un pintor, de alguien que pinta cuadros. Eso me pasaba con Chango. Yo iba a su casa y me parecía sentarme a pintar, porque él todo el tiempo pintaba. Entonces nosotros nos sentábamos a ensayar y bueno, por ahí me decía, Héctor, toca este tono. Y pasarlo al otro tono en tal momento, me ponía un arreglo, como yo le proponía cosas así más aflamencadas. Y yo decía, ¿esto va a sonar, Chango? Tocalo, querido, que va a sonar. Y lo tocaba y sonaba. A pesar de que la lógica me llevaba a que no podía sonar. Mirá vos, y él ya lo veía. Él ya lo veía. Sí. En ese sentido, Chango era mágico. Sí, habrá sido todo un placer trabajar con él. Sí, sí, fue un aprendizaje. Para mí fue mi maestro. Desde que yo lo escuché cuando tenía 16 años. Lo vi en el Teatro Alvear, y yo vi que eso era lo que yo quería hacer cuando fuera más grande. Todavía quiero ser, cuando sea más grande quiero ser también eso. Siempre se es un poco más grande, así que... guitarra flamenca. Sí. ¿Cómo te sentís cuando trabajás en esos...? Guitarra flamenca... bueno, el origen... ¿Tomaste cátedra vos de guitarra flamenca? ¿Cómo sí, me aprendió, como dicen los gitanos. ¿Me aprendió? Me aprendió. Te voy a aprender unas cosas. Entonces yo aprendí de muchos maestros, de la Batista, guitarra. Batista, por ejemplo. Andrés Batista fue mi primer maestro de la guitarra, porque él llegó a Buenos Aires y yo no tocaba flamenco. Estudiaba en el Conservatorio Manuel de Falla, mis cositas clásicas, componía mis cosas, porque siempre hice mis cositas, mi música, mis canciones. Pero el flamenco para mí era algo que estaba en un lugar específico. Ese lugar específico era el corazón de Paco de Lucía. Para mí el flamenco era él, porque yo de chiquito lo veía en la televisión y mi madre me decía, ah, ¿qué pasa? ¿No? Porque estás todo el tiempo con el televisor, la he pegado. Porque yo lo veía y me quedaba así. Y digo, esto es como una cosa, no sé, yo veía algo raro. Por ahí porque mi padre se llamaba Paco, porque era Francisco, de... no sé. Nada, no, es un chiste, sí. Pero en realidad me fascinaba mucho el flamenco. Sí, entonces, vos sos argentino, sí. Pero tus padres... Mi padre, eran los dos argentinos y mi familia eran tres abuelos italianos y un español.
algo de interés, pues tal vez. La verdad que no sé, pero mi encuentro con el flamenco fue poderoso, ¿no? Porque yo entendí que ese lenguaje era el que yo quería para expresarme. ¿Y sabes qué queremos nosotros? Sí. Que toque flamenco, porque la verdad que sería un placer. Fascinante, ¿no? Porque era una mujer con una fuerza, un carácter, una musicalidad por todos lados, le salía la música por las venas, ¿no? Y fue muy interesante, aprendí muchísimo de ella y bueno, de los músicos que tenía, impresionante también, ¿no? Había toda una orquesta atrás, impresionante. Pero ella siempre hace su cuadro, ¿no? Que
en paz descanse, la maestra, hizo su cuadro flamenco siempre. En el medio de sus coplas, que las cantaba maravillosamente, hacía un cuadro flamenco. Entonces, bueno, nosotros, hay muchas anécdotas muy graciosas de esa época. ¿Sí? ¿Se puede contar alguna? Claro, se puede contar, cuéntala. Sí. Porque ella tenía la costumbre de calentar las cuerdas vocales en el camarín. Entonces nosotros le teníamos mucho respeto, claro. Si os jurado al momento, nos llamaban para tocar y decimos, esto es muy fuerte. Entonces, ella el primer día empezó a calentar en el camarín y dijo, traerme al guitarrista. Y estábamos los dos con Rodrigo y ninguno de los dos queríamos ir. Nos dio como, no sé, claro, como pudor, como miedo, yo qué sé, sí, respeto. Y bueno, entonces fui. Y después otro día fue él y eso, y cuando cantaba en el camarín, mientras se me la maquillaba, iba cantando. Entonces íbamos buscándolos todos, con mucho nervio buscamos. No, claro. Y esa historia era muy graciosa, porque salíamos del camarín con una cosa como... Claro, claro, una energía muy, sí, muy poderosa, sí, muy poderosa cantando. Sí, sí, sí. Y además clavaba las notas, que daba miedo. Excepcional. Sí, sí, muy fuerte. Y el mensaje que tenía también era... Era muy fuerte, porque bueno, ella era la música misma, era tremendo, ¿no? En el escenario, la verdad que pocas personas vi que tuvieran tanta fuerza, porque sí, ya se paraba del escenario y todo el mundo aplaudía, sin que haga nada, y sí, eso sí, ya para hay mí gente era... gente que genera eso, sí, artistas, ¿no?, que generan... Claro, sí, hay sí, artistas sí, ya consagrados que, sí, que tienen ese poder, ¿no? Sí, sí, sí. Pero más allá de la consagración, ella era una figura, claro. ¿Tenés pensado viajar? Sí, trabajando, sí, sí. Sí, siempre estoy haciendo cositas, viajando por todo el país, y bueno, ahora me voy a Santiago del Estero y voy a tener la suerte de trabajar con el más grande referente que tenemos nosotros del baile folclórico, es el maestro Juan Saavedra. De él aprendimos todo, ¿no? Aprendió toda una generación. Y para mí eso fue, me lo confirmaron el otro día, y para mí Juan es increíble, es como, digamos, del flamenco el Farruquito, ¿no? Claro. Yo lo quiero muchísimo porque él trabajó con nosotros, con el Chango Ferias Gómez, y en esa época, bueno, yo estaba tocando con Chango y vino él y era toda una eminencia del baile, con su familia, porque él, incluso su familia, los Saavedra, como cuenta siempre él, son familia de gitanos, que vinieron directamente de España. Entonces la relación es mucho más directa todavía que nosotros. Nosotros por ahí en Buenos Aires somos un poco italianos, un poco españoles. Sí. Pero en Santiago del Estero tiene una influencia muy fuerte de la familia de los moros, de los árabes, que pasaron incluso por España. Entonces él siempre me cuenta esa historia, ¿no? Que toda su familia son moros gitanos. Mira. Y su forma de bailar, como le llaman a él, el bailarín de los montes, tiene que ver con eso. Y bueno, ahí voy con la Granaína, una maestra también del baile flamenco que vino de España hace poco, y canta también. Y el Maxi Serral, que es un fenómeno también, un gran cantante, cantador también y canta copla. El Pájaro Usina, que va de Tucumán, que es un cantador muy bueno. O sea que ahí me encuentro con todos esos artistas. Con todos esos artistas. Y siempre me pasa un poco que... También voy ahora, bueno, todo noviembre voy a estar de gira haciendo Cañada de Gómez, Rosario, Marcos Juárez, Carcarañá. Ah, bien. Y yo siempre doy mis tallercitos de lo que yo también hago, que un poco transmitir mi experiencia. Eso son, ¿y dónde lo estás dando? En distintas escuelas de locales. Sí. Ah, bien. Sí, yo lo doy mucho en el Colmado de Arte, que es mi escuela ahí en Villa Urquiza, Mendoza y Triunvirato. Mendoza y Triunvirato. Sí. ¿Y qué días estás? Estoy todos los días de clase ahí, prácticamente. Así que ponen colmadodearte.com y se contactan conmigo directamente. Y eso lo hago mucho ahí, pero en general cuando voy al interior o también en Uruguay, o lo he hecho casi 7 veces que fui a Brasil y eso, trabajo mucho, además de con los músicos locales, trabajo mucho con las escuelas. Entonces lo que hago es transmitir el conocimiento que yo aprendí de mis maestros. Entonces, yo siempre digo que soy un punto medio entre lo que es la maestría y el alumnado. O sea, yo soy un poco el guía de ese asunto, ¿no? Por eso
mi trabajo tiene más que nada que pasar por ahí, desde ese lugar. Bien, están los maestros con quien yo aprendí y lo que yo puedo pasar a mis exactamente, años. Exactamente. Bueno, pero te has venido con una banda acá. Bueno, con yo una banda, contanos quién es. Bueno, Pepa, Rabona, mira, ya ha venido al programa. Sí, te quiero contar que mañana vamos a estar en Salta y Resto. Ajá. Haciendo con Héctor Romero y sus amigos. Bien. Algo muy sencillo, pero muy lindo. Que tiene que ver con tocar con músicos que son amigos míos, como Cacho Ferreira, que es un gran saxofonista, Oscar Russo, que es un guitarrista muy bueno, que trabaja también con sus cositas, va a tocar antes, bueno, mis amigos Pablito Alexander y Pepa Luna, que siempre están acompañándonos, nos acompañamos mutuamente. Bien. Y muchos músicos más que van a venir, por supuesto. Fantástico, fantástico, Héctor. Y estuvieron el jueves en la Biblioteca Café. Sí, ahí, bueno, siempre hacemos lo que... Es un lugar tan lindo, tienen que ir, porque la sí, verdad, muy lindo, muy cálido. Muy lindo, muy cálido, aparte están ellos. ¿Tienen planificado seguir en Café? Sí, sí, bueno, ahora la Pepa va a hacer un ciclo súper bueno, que se llama... Hermosos Inconvenientes, que es un espectáculo maravilloso que está haciendo, que yo tuve la oportunidad de ver un poquito unos ensayos, me quedé sorprendido porque trabajan súper bien, y bueno, están haciendo un espectáculo de teatro con músicos muy buenos también, entonces ahí se puede ver, nosotros hicimos muchos ciclos con un espectáculo que armó Pepa, que se llamaba Buenos Aires Ibérico, y se llama obviamente, ¿no? Que volveremos a estar seguramente muy pronto. Bien. Y la Biblioteca Café es un lugar que siempre nos apañó maravillosamente, ¿no? Nos trata sí, muy sí, bien. Sí, sí, es bárbaro, es bárbaro. Y como dice Edith, la dueña, la somos Edith, como sí, de la familia. Sí, es verdad, es amoroso. Y la Pepa está con Marisa Ini, que es una cantante espectacular, una actriz excelente, ¿no? Ese espectáculo es maravilloso, lo van a hacer en noviembre los viernes. Bien. Así que hay que ir a verla. Hay que ir a verla. ¿Y queda...? ¿Eso queda en la calle Charcas? ¿En la dirección? ¿Cuál no, es? Marcelo T. Marcelo Alvear, claro. Adelante del Teatro del Globo, al lado del Coliseo. Exacto, sí. Bueno, pero no te vayas, no porque ahora se viene la banda. Se viene, enseguida volvemos. Thank you.
con A Dónde Vamos TV en el rincón de las recomendaciones, Nelly. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Bárbaro, bárbaro. Con Paul acá, con Estercita, disfrutando de esta tarde. ¿Sabes por qué nos reímos? Porque siempre la llamo con otro nombre. No sé por qué. No sé por qué. Terrible. Bueno, y ahora sí seguimos. Comenzamos, digamos, con las recomendaciones. Exactamente. En cine, ¿qué tenés? En cine, una fantástica. Para aquellos que vieron El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios, llega la tercera, del profesor Robert Langdon. Excelente Tom Hanks en esta nueva película. Inferno. No se la pueden perder. Véanla, van a salir chochísimos del cine. There's a switch. If you throw it, half the people on Earth will die. But if you don't, in 100 years, the human race will be extinct. You are humanity's final hope. I left you a path. The hardest one yet. Inferno will be at the end. Zobrist. American billionaire. He said someone needed to take action. He has left this map. Is this supposed to be a puzzle? Seek and find. Zobrist created a plague. If a plague exists, do you know how many governments would want it? And what they'd do to get it? Without Professor Langdon, no one can find the virus. Don't trust anyone. Human lives are at stake. I just want to know that I'm on the right side. Let's get him! Now is the time. Today is our rebirth. Nelly, yo tengo una película muy buena para recomendar. Se llama Cigüeñas. Sin palabras. ¿Es en serio? Mejor, no te hablo. Estoy furiosa contigo. Uy, ¿de verdad? ¡Voy a devorar a esta cosa! Sabe a flores. Entiendo. Esta cosita ahora es un lobo, amigos. Ahora voy a enseñarle a dar vueltas. Sí. Justo antes de echarse. Sí. Adoro enseñar eso. Toma el bebé y vámonos. Se preguntarán cómo una cigüeña, una niña y un bebé terminaron en esta situación. Dejen de regresar al principio de la historia. Junior, ¿sabes por qué construí mi oficina de vidrio aunque las aves no puedan verlo? No tengo idea. Por poder. Dejaré a los bebés para dedicarme a la entrega de paquetes. ¡Los nuevos teléfonos! Genial, genial. El lunes todo será tuyo, a menos que haya una catástrofe. ¿Huérfana Tulip? ¿Junior? Ay, con Tulip basta, huérfana me afecta. Son una codorniz, un emú y un pollo. ¡No vuelan! Pero siempre quisimos volar. ¡Esto será lo máximo! ¿Tulip? Oh, ¿qué fue eso? ¿Es un bebé? Las cigüeñas ya no entregan bebés. Si este bebé encuentra a su familia, tal vez yo encuentre a la mía. Hallarás a tu familia. ¿Lo crees? Estoy seguro. ¡Esto es una locura! ¡Estamos entregando a un bebé! Si alguien se entera de esto, estoy muerto. ¡Talco! ¡Talco para bebé! ¿Has visto a una pelirroja y a una cigüeña? No sé de lo que estás hablando. El otro día vi a dos con esa descripción. No voy a ser tu amigo. Lo siento, sentí cierta vibra. ¡Vamos a destruir todo el techo! Reemplacemos la chimenea por un tobogán para cuando la cigüeña traiga a mi hermanito. Lo que él diga. Papás divertidos, mamás, ¿no? ¡Chócala! ¡También somos divertidas! ¡Suelten a ese bebé! No!
¿Estás enamorado? Estoy enamorado. ¿Y tú? Sí, estoy enamorado. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Nelly, ¿qué tenemos en teatro? Bueno, Lili, en teatro tengo El Vértigo. El Vértigo. Sí, es una de las primeras obras del más reconocido dramaturgo argentino, Armando Dicepolo. Y bueno, la pieza esta transmite dos fuertes temáticas, la perdición por el mundo material y la locura del desamor. La historia tiene como protagonista una familia de orfebres en la Buenos Aires del 1920. Para esta apuesta se decidió salir del marco teatral y transportar al espectador hacia un realismo mágico, en un verdadero taller de orfebrería. Lindo. Sí, sí, sí. Nada mejor que el taller del maestro Juan Carlos Pallarols. Bueno, yo tengo para recomendarles El Diccionario, que se trata de una mujer que va a visitar al neurólogo porque tiene problemas en la memoria. Los diálogos son muy interesantes. El médico se va fascinando con todo este relato que hace ella sobre su pasado, su matrimonio, el nacimiento. Y bueno, es para verla, es para verla, no se la puede perder. Bueno, Nelly, ya nos vamos hasta el próximo sábado a las 19 horas. Divinas, chicas, gracias por todo. Y ustedes, como siempre, esperándonos para el próximo programa por Televisión Digital Abierta. Chau, chau. Chau, nos vemos.